Hola a todos, soy Río. Entre ustedes hay algunos que actualmente sufren la piel seca, es decir, una enfermedad llamada cerosis o eczema cerótico. En mi caso sí, actualmente estoy sufriendo la piel seca y esa me provoca el picor insoportable y el envejecimiento de la piel. Y lo peor es que cada invierno se empeoran mucho más los síntomas de la piel seca. Sin embargo, hasta la fecha la he dejado sin tratamientos apropiados. Pero la semana pasada, un amigo farmacéutico me enseñó un producto muy barato y a la vez muy efectivo para mejorar la piel seca. Así que en el video de hoy compartiré con ustedes este producto que va a ayudar a curar la piel seca, es decir, la cerosis. Dicho producto es la vaselina. Creo que en sus países también se vende en precios económicos, como 1 o $2 estadounidenses. El papel principal de la vaselina es el agente oclusivo. Cuando tapamos una botella, el agua no se puede evaporar. Asimismo, como un oclusivo, la vaselina crea una capa protectora física sobre la piel que impide que el agua se evapore. El uso de la vaselina es muy sencillo. En primer lugar, aplicamos una loción hidratante en la piel seca. Luego, aplicamos la vaselina en la piel seca. Entonces la vaselina va a impedir la evaporación del agua obtenida por la loción hidratante, además del agua de la piel misma. De esta manera, usen la vaselina antes de dormir durante unos días. Entonces se mejorará mucho la piel seca. Pero hay dos cosas de que tenemos cuidado. Número 1. En el caso de las personas con mucho acné, es mejor no aplicar la vaselina en la cara. Es porque la vaselina puede tapar los poros de la cara, así que puede causar el empeoramiento del acné. Número 2. A algunos no les gusta el tacto pegajoso de la vaselina. En este caso, al principio solo usen una poca cantidad de vaselina. Excepto estos dos asuntos, la vaselina no tiene la irritación de la piel ni efectos secundarios. Por lo tanto, se la recomiendo a ustedes para poder mejorar la piel seca. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego, chao.